Adiós, yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro no Yume. Ya lo tenía guardado desde hace un par de días que salieron todos estos reportes. Para muchos de nosotros el tema entre Kai y Jenny ya es un tema viejo, ya pasó, pero para los coreanos nada es viejo, ningún tema se da por finalizado si no se esclarece del todo, y ya saben que los internautas coreanos, si se quedan con la duda, no importa que hayan pasado 100 años, ellos reviven el tema y lo vuelven a poner sobre la mesa. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que siguen diciendo los internautas coreanos de la ruptura entre Jennie de Blackpink y Kai de EXO. Pero antes de eso, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse, activar las notificaciones. También te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales, en la caja de descripción te voy a dejar los links. Y no olvides que si te salen anuncios en este video, no los omitas, velos por favor, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir trayendo nuevos videos con más chisme coreano y con temas de Corea del Sur. Seguramente para muchos de nosotros el tema entre Kai y Jennie de Blackpink ya es un tema que dimos por muerto, pero oh surprise, el público coreano no opina lo mismo. No, God, please, no, no, no. Pues luego de que se informara que estos dos idols habían terminado la relación que habían anunciado el día 1 de enero de este 2019, no quedaron conformes con el comunicado que dio SM Entertainment, así que siguieron diciendo más cosas acerca de esta pareja. Los internautas coreanos empezaron a sacar diversas teorías acerca del supuesto rompimiento entre estos dos idols. La más fuerte y lo que el público coreano sigue diciendo es que la pareja realmente nunca terminó, que realmente ellos dos siguen saliendo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero debido a que todo este asunto inició de una manera muy repentina y todo se formó a través del escándalo, las agencias platicaron con ambos idols y llegaron a la conclusión de que debían decir que ya habían terminado por el bien de ambos grupos, por el bien de ambas agencias y por el bien de los dos idols involucrados. Otros internautas coreanos van más allá y especulan que como YG Entertainment no dio ninguna postura cuando inició la pareja, el presidente de YG tuvo una plática muy severa en la cual supuestamente los internautas coreanos, por el bien del grupo, decidieron dar este paso. ¿Cómo te atreves, maldita? Otra de las teorías que sacan los internautas coreanos es que efectivamente la pareja aún sigue andando, aún siguen juntos, y que como para darle gusto a las fangirls dijeron que sí, que habían terminado, pero que ellos, ajá, siguen dándose. Por otro lado, el público coreano sigue opinando que la imagen de Jennie con este escándalo se dañó muchísimo, por lo cual va a ser muy difícil que Jennie pueda recuperar el estatus que había tenido como un idol de K-pop intachable. Y es que este escándalo no solamente afecta la imagen de las agencias, sino afecta directamente la imagen de las integrantes. Y recordemos que Corea del Sur sigue siendo este país de mente un poco rígida, donde todavía se culpa a la mujer. Y escándalo. Este tipo de mentalidad se sigue reflejando en los comentarios del público coreano, quienes asumen y escriben que toda la culpa es de Jennie por ser la mujer de la pareja. ¡Bitch! ¿En qué época vivimos? ¿En los años 50? ¿En los años 20? ¡Por Dios! ¡Vivimos en el 2019! No debemos de juzgar a nadie por el género, por nada, o sea, no. Otro de los comentarios del público coreano dice que ¿cómo es posible que los fans puedan creerse que esta relación haya terminado simplemente porque el público quería que terminara? Que por favor reaccionemos, que vivimos en el 2019 y a estas alturas de la vida ya ninguna pareja de famosos termina simplemente porque sus fans están incómodos con verlos con otra persona. Yes. Y ese comentario yo creo que tiene muchísima razón. Para empezar, creo que de este lado del mundo, o sea de Latinoamérica, esa noticia cuando dijeron que andaban la tomamos como muy dalai, o sea, qué bonitos, los están muy monos, adelante, grupos famosos. Dense. Cuando terminaron, a todos nos sorprendió, no nos molestó. Sí dijimos como que, ¿qué? ¿Por qué? Se veían tan bonitos, no mamen.
no es que nos haya molestado, entonces creo que de este lado no aplica, pero me llamó mucho la atención ese comentario porque eso quiere decir que el público coreano también ya está evolucionando, al igual que está evolucionando la industria del entretenimiento en ese país. Este tipo de situaciones hace un par de años atrás, los comentarios negativos hubieran sido el doble de lo que son ahorita. O sea, creo que por ese lado, bien, estamos avanzando, pero... ajá. En general, el público coreano cree que esta relación nunca terminó, que ellos siguen felices de la vida simplemente para cumplir ante el público y para mostrar esta imagen de idols súper bien portados. Decidieron decir que ya no andan, que ya cada quien por su camino. La verdad es que yo les voy a ser sincero, a mí los internautas coreanos me llenan de vida. A mí el chisme de los internautas coreanos me encanta porque siempre hay temas por comentar, siempre ellos están diciendo algo bueno o malo, pero siempre también tienen como que esta parte, esta contraparte siempre pone a dos mundos en contraste, porque por un lado están los fans del K-pop en Corea del Sur y por otro lado están los fans del K-pop en el resto del mundo y en Latinoamérica principalmente, que pues, ajá, es como que en el mundo en el que nosotros vivimos porque hablamos español. O sea, siempre está como que Latinoamérica apoyando bien chido, súper buena onda. Nosotros somos la tía buena onda, la tía de mente abierta, la tía súper chida, la tía que se acopla. La verdad es que yo sí este tema ya lo había dado por sentado. Yo dije, ok, ya no va a salir más información sobre esto. Pero con los internautas nunca se sabe. Nunca, nunca se sabe. Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Activen las notificaciones. Síganme en todas mis redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo video de Chisme Coreano. Oigan, se vienen sorpresas. Esténse atentos de este canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.